la producción de Golpe en Los Ángeles y la historia de Camarena a finales de los 80s y principios de los 90, de pronto a Michael Mann recordó que pues, llevaba 4 años sin haber entregado una película en la pantalla grande. Y en medio de su necedad de querer hacer de Golpe en Los Ángeles una mejor película, en lo que considera su obra maestra, no solamente él, todos los que somos sus fanáticos, de alguna manera Mann hizo algo poco común. Normalmente es asociado dentro de este elemento grisáceo e inmoral de los bajos mundos y el contenido criminal con el que creció durante su juventud, pero para su siguiente película hizo una introspectiva mucho más personal, que es recordar el cine que lo hizo enamorarse de eso, de hacer cine. Mann recuerda que durante su infancia, durante una iglesia cercana a su casa, pues para la comunidad se proyectaban películas, y una de las que más recuerda con cariño fue cuando esta proyectó para una matiné El último de los mohicanos de George B. Sells. Mann tendría por ese entonces unos 4 años, y lo que le llamaba la atención era que se distanciaba mucho de los tradicionalismos del western que veían los niños, de vaqueros y apaches, presentando a los nativos americanos en contra de los ingleses y también presentes los pioneros dentro de la caza de pieles y el oro. Esta fascinación lo hizo contemplar por única ocasión dentro de su carrera el de rendirle tributo a esa especie de magia que nació a partir de un filme rayado dentro de un sótano de un templo. Vamos, fue lo mejor que le pudo pasar en un sótano de un templo. Este también se acomodaba a los intereses de la 20th Century Fox, quienes estaban deseosos de participar con una producción de Michael Mann, a tal grado de que sabían dos cosas: que una película de este director es extensa y bastante cara, con un presupuesto elevado de $40 millones, la tercera película más cara del estudio de 1992, solo detrás de Alien 3, que costó 60, y Juguetes de Barry Levinson, de 50, otras dos películas igual de problemáticas. Lo otro es que tendría que compartir el producto con Warner Brothers, ya que desde 1936 no existía una adaptación a la pantalla grande de la novela de James Fenimore, salvo un intento de los 70s que nunca se realizó por parte del otro estudio, pero que los hacía acreedores a los personajes literarios y sus posteriores presentaciones fílmicas. Pero poco eso importaba, había un interés reacio de parte de Fox, quienes se dieron la presentación fidedigna de Mann, el hecho de filmar en bosques reales de Carolina del Norte, y de tener una producción con 900 actores indígenas siguiendo los pasos de Danza con Lobos de Kevin Costner. Es precisamente eso lo que yo creo que haya sido parte del interés y éxito del último de los mohicanos. Danza con Lobos es una película que resultó no solamente como un éxito de taquilla inusitado, que recuperaba el interés de volver a filmar películas épicas de gran escala sobre la historia de Estados Unidos, también terminaría por volverse una de las grandes nominadas y celebradas del año por la crítica. Fox pues, quería tener su Danza con Lobos, lo cual se logró en gran medida. Me quedo pensando en el efectivismo del último de los mohicanos, sobre todo dentro de las mamás de todos nosotros, de los que nacimos en los 90s, y es porque Mann repitió el interés de la adaptación de Sells en trazarla dentro de los pormenores románticos, teniendo a Daniel Day-Lewis como un protagonista ataviado de pelo largo y sudoroso, en una representación visual que trae a la vida lo que viene siendo pues, las portadas de las novelas de Fabio que leían las señoras y que escondían debajo de la almohada, y bajo estas funciones el último de los mohicanos funciona de maravilla. Es una historia de amor elevada a la décima potencia por el resguardo de Hawkeye frente a Cora Munro, interpretada por Madeline Stowe, que desfoga y que se presenta en un estilo de videoclip, nada ajeno a Mann, que había estudiado cine y que había estado trabajando en comerciales, siendo además una normalidad del personaje de Hawkeye dentro de su filmografía, puesto que su campaña está motivada en un sentido completamente ajeno al ególatra y de intereses individuales, no autodestructivo, motivado enteramente por amor, sea por su padre y su hermano o por la mujer que acaba de conocer. Pero ciertamente es una película muy complicada y que no atina en todos los aspectos que intenta trazar. El último de los mohicanos se aleja de algunas de las pretensiones dentro del relato de James Fenimore. El principal, de acuerdo a los objetivos de Mann, era postular la novela de una tintura del romance colonial a una épica dentro de un universo prerrevolucionario en las Américas. Y logra esto trazando las repercusiones del conflicto colonial sobre los personajes, quienes constantemente discuten y hacen parte de sus convenciones personales la llegada de los hombres de otras fronteras a la invasión de espacios habitados por tribus americanas nativas. Es una idea muy ambiciosa y que termina siendo pues, efectiva, incluso dándole más adherencia compleja a las motivaciones dentro de Magua y Hawkeye, visto como los personajes alienados dentro de su comunidad y presentados como ajenos que buscan reintroducirse a sus círculos sociales, una especie de paria sistémicos.
Pero ahora que la he vuelto a ver, encuentro muy poco convincente de parte de Mann, quien además de dirigir coescribió el guión, el tratamiento de Hawkeye y su familia. Por más que intente plasmar esta dualidad de los dos personajes y sus campañas, la de Hawkeye no sirve porque extrañamente el último de los mohicanos decide dejar de lado precisamente al epónimo personaje. Es algo que dentro de la novela no sucede, con los tres personajes teniendo identidades y pláticas constantes y que Mann decide poner como bastante vacíos el uno al otro. Chingachgook y Uncas nunca tienen una discusión reflexiva con Hawkeye, solamente teniendo diálogos enteramente dentro de la acción y siendo soporte kinéticos, que para el acto final, precisamente la revelación trágica del padre de ser el último de los mohicanos, se siente algo fuera de contexto, trazado en un personaje al que poco pudimos conocer dada la atención de la película hacia Daniel Day-Lewis. Es extraño, pero es entendible ver de dónde parte. Precisamente la herencia de Danza con Lobos, y que también atiende un tropo cansado de nuestros tiempos del protagonista Salvador Blanco, pero que para 1992 no era tan cuestionado, sobre todo en reacción a que si probablemente se le diese atención equitativa al trío, que también tiene personajes nativos americanos, Fox terminaría temiendo por las consecuencias de taquilla de una película a la que le habían inyectado mucho dinero. No me malinterpreten, es extraño y es algo que se puede cuestionar, pero no demerita una película bastante emocional y perfectamente lograda dentro del campo técnico. Las decisiones de Mann en la dirección y guión también hacen del último de los mohicanos una película que de principio a fin es acción pura y con batallas tan bien posicionadas dentro de la producción que nunca son confusas y celebran la gran escala también propuesta por la fotografía natural de Dante Spinotti, es decir, no utilizan luces para generar tensión ni la puesta en escena, todo es con lo que tengan, sea fuego o sea el sol. Y que también nos recuerda a estas épicas de David Lean y también, sobre todo, en relación de que es una película que dura 2 horas y la última hora es acción tremenda. Y por supuesto, la música. Dentro de la producción caótica del último de los mohicanos, una de las situaciones más frustrantes fueron frente a Trevor Jones, uno de mis compositores favoritos y que también no se menciona mucho, quien por los problemas de presupuesto y tiempo se saldría de la película y sería reemplazado por Randy Edelman durante la postproducción. Edelman bien pudo borrar la música de Jones y hacer la suya, pero hizo algo bastante inusual. Separó la música del anterior compositor y aportó la suya, siguiendo la línea de la primera compuesta en una forma mucho más ambiental. El resultado es más que bellísimo, con cada compositor dando un espacio de lucimiento. Por parte de Trevor Jones está el tema principal de la película, el que todo el mundo conoce, que representa a Hawkeye y su romance, además de estar presente en el acto final y que pues, sigue en pie, que refuerza el carácter épico del filme y también en las secuencias de acción. Y de parte de Edelman está una atención a los sonidos atmosféricos y en un sentido ambiental en las pláticas, con una influencia dentro del electrónico de Vangelis. Es uno de mis soundtracks, scores, no se llaman soundtracks, pero yo le digo scores porque son scores, pero ustedes me entienden, es de mi música de película favorita. Fox pensaba que el último de los mohicanos salvaría su verano tras el complejo fracaso de Alien 3 que veían como advertencia, pero vieron con horror algo. La película de Michael Mann originalmente duraba 3 horas. Entablaron una discusión con este, quien accedió a cortar 1 hora del filme, pero así perdiendo el espacio de verano para terminar por mandar el último de los mohicanos a su estreno el 25 de septiembre de 1992 con un previo el 26 de agosto en Francia. Y si bien perdieron el espacio de taquilla redituable por la temporada, esto no fue en vano. El último de los mohicanos, de costar 40 millones, terminó obteniendo en Estados Unidos 75 millones de puras mamás lectoras de novelas románticas, sumados a los 143 a nivel mundial, volviéndose la 17ª película más taquillera de 1992. Y como curiosidad, también es la única película de Michael Mann en haber tenido una... No, en haber ganado una nominación a un premio de la Academia, esta vez a Mejor Sonido. No estaría Mejor Música, ni siquiera Mejor Actor ni Actor de Reparto, lo cual es una tragedia porque realmente es una de estas películas de épica que ciertamente ya no se hacen. Eso fue todo, no se olviden de checar la cartelera cultural en Zona Franca, aquí están mis redes sociales. El último de los mohicanos es una película muy difícil de ver en situación digital, no está en Star Plus ni en HBO Max, que se supone que deberían tener los derechos. La encontré en una plataforma de Amazon Prime, pero tienes que pagar una suscripción.
Así que yo mejor recomendaría comprarla en físico, dada la situación que ahorita está pasando con las plataformas de streaming que quitan películas sin que te avisen, pues tenerla en físico es lo mejor que puedes hacer. Es una película que te costaría como 300 pesos, es la versión del director que es con unas escenas agregadas y que también recupera mucho de la fotografía original. Y también, de hecho, les recomendaría buscar el disco de la película, que también está a un precio bastante accesible antes de que se vuelvan más caros. Y sí, es una película que yo veía mucho con mi mamá. Ahora lo entiendo por qué. Supongo porque mi mamá sigue enamorada de Daniel Day-Lewis, pero es una gran película a pesar de todo este elemento romántico. Así como digo, de esas novelas que leía Marge, como Marge Simpson cuando está soñando que no es Homero Simpson. Así está tu mamá, pensando en que puede tener algún momento un Daniel Day-Lewis que la proteja, todo sudoroso y con unos pectorales increíbles, y pues tiene a tu papá a tu lado. A veces se gana, a veces se pierde. Nos vemos.